Hola artistas, esta es la tercera edición de Poniendo a prueba marcadores de alcohol. En un anterior vídeo hemos probado los Touch Cool y los Ojuju. Hemos probado cuántas hojas podían rellenar la tinta de estos marcadores. Así que ahora le toca el turno a estos marcadores de alcohol, los Doctip de marca española, que me envió la marca. Estos me los he tenido que comprar, pero estos, la marca Doctip, que es española, tuvo la amabilidad de enviarme este y otro set, así que hoy le toca a estos probar a ver cuánto duran, cuántas páginas rellenarán. No sé si habéis visto los dos vídeos anteriores en los que pruebo los Touch Cool y los Ojuju. Si no lo habéis visto y pasáis nuevos por el canal, os invito a que os deis una vuelta y allí podréis ver cómo testeo y cuántas hojas rellenan tanto estos como estos de aquí. Ahora les toca la oportunidad a los Doctip. ¿Qué nos quedaría por probar? Bueno, pues aquí tenemos unos Copic, aquí tenemos unos Promarker y tenemos también, bueno, que se me caen, a ver si los consigo poner, tenemos unos Touch 5 y hay algún que otro Fine Color. Sí, todavía hay Fine Colors, creo que hay algunos que apenas están usados, así que después de este tercer vídeo probando los Doctip, vamos a probar también esos de ahí. Así que vamos a por ello, vamos a cambiar el punto de vista de la cámara y vamos a ponerlos a prueba. Bueno, pues ya estamos aquí desde este punto de vista. Vamos a coger el marcador de la marca Doctip y con la punta biselada vamos a hacer la misma operación que hemos hecho en los anteriores vídeos. Vamos a ir poquito a poco cubriendo toda la primera página y vamos a ir haciendo trazos desde un lado hasta otro. Y lo primero que tengo que decir sobre este testeo es que de verdad que lo más importante que quiero decir es que no voy a hablar bien de estos marcadores porque la marca me los haya regalado, sino que voy a hablar igual de bien o mal en función de si yo considero que son buenos o malos. Así que bueno, dicho esto, tengo que decir que quizás porque son más recientes y porque me los enviaron hace poco, pero han funcionado muy bien, por lo menos en la primera página, son los que mejor me han funcionado, son los que mejor tinta tiraban. Creo que es más bien por eso, creo que es más bien porque los anteriores marcadores que he probado, los Touch Cool y los Ojuju, tienen más meses y estos son más nuevos. Puede que sea eso, o bien simplemente puede ser que es que realmente tienen mejor calidad. La verdad es que yo estoy muy contento con estos marcadores y repito, no es porque la marca me los haya regalado. Si la marca me los hubiera regalado y yo considero que son malos, os aseguro que lo digo. Yo no estoy aquí haciendo, vendiendo nada si no creo que merece la pena o si no doy mi opinión real. Así que, como digo, bueno, la primera página, como habéis visto, lo ha rellenado sin ningún problema. La segunda página hemos empezado igual. Así que ya de entrada, es evidente que mejor que los Doctip, perdón, que los Touch Cool son, desde luego, es evidente. Con respecto a los Ojuju, ya lo he hablado en algún que otro vídeo que he hecho de análisis de estas dos marcas y creo que están a la par. Yo diría que Ojuju y Doctip tienen una calidad muy similar. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de los Doctip? Bueno, pues el packaging que lleva una caja muy bien organizadita y está muy bien, y la verdad es que eso me gusta mucho, pero si tengo que elegir entre Doctip y Ojuju, no sabría con cuál quedarme. Así que bueno, de momento, como veis, la segunda página está respondiendo también muy bien, la tinta no se gasta, está funcionando muy bien, es más, tira mucha tinta. Es decir, que bien, cubre perfectamente el papel. Si os fijáis, quedan surcos y marcas, pero bueno, eso es normal, eso va a quedar con el mejor marcador de todos. Eso es simplemente cuestión de darle más pasadas y hacer que sea más uniforme el color, pero al tener una punta así biselada, pues esas marcas van a quedar. Bueno, como veis, he seguido haciendo la segunda página sin ningún problema. Poquito a poco he ido rellenando y la verdad es que para mí estos son los ganadores en esta prueba. A ver, son los ganadores muy de cerca con los Ojuju, porque, bueno, estáis viendo que ahora estoy tirando la segunda página y voy a meterme la tercera, pero tampoco
va a ser mucho más allá. Bueno, no me adelanto porque ya os he desvelado el final del vídeo, es que también se la leche. Bueno, pues eso, continuaba pintando esta página, más o menos sin ningún problema. Como veis, la tinta más o menos está tirándose bien y ya queda poquito para esa segunda página. Bien, ¿cuántas creéis que va a aguantar mucho más? ¿Va a aguantar mucho más? ¿De 4, 5, 6? Bueno, pues no. Efectivamente, en la tercera página me quedé clavado también, pero un poquito mejor que los Ojuju. ¿Por qué? Porque en todo momento estoy utilizando la punta biselada, pero recordad que estos tienen una punta de pincel y la punta de pincel suelta mucha tinta. Así que he rellenado esta tercera página con la punta biselada y con la punta de pincel, que también es muy gruesa y suelta mucha tinta. Cosa que no podía hacer con los otros porque era tinta, era punta fina y la verdad es que no cubría nada. Así que bueno, como veis, en la tercera página ya empieza a flaquear un poquito el marcador. Pero macho, es que recordad, recordad que los Touch Cool me empezó a flaquear el marcador en la primera página. Es decir, en la página 1, ya a la mitad de la página, no me funcionaba. Con lo cual, es evidente que la diferencia de calidad, o por lo menos de durabilidad de la tinta, es abismal. Porque de cubrir media página, tres cuartos de página, a cubrir casi tres páginas, pues es mucho. Entonces, como veis, pues empiezo a utilizar también la punta de pincel, como digo. Y bueno, al final casi acabo rellenando esta página. Lo que lo empecé ya a dejar porque me di cuenta de que ya la tinta no era buena. Así que bueno, tengo que dar mi opinión sincera al respecto de estos tres vídeos que he hecho. Y es la siguiente. Y es que, si bien es cierto que estos son los mejores, seguidos de los Ojuju y después los Touch Cool, tengo que decir que tanto uno como otro me ha decepcionado, porque yo pensaba que iba como mínimo a rellenar 5 páginas. Y claro, me he quedado un poco, hostia, pues diciendo, caramba, es que un marcador de alcohol, que te compras un set de marcadores de alcohol y que te dure 3 páginas, que es lo que dije ayer en el, bueno, lo que dije anteriormente en el otro vídeo de los Ojuju, que en realidad 3 páginas de tinta, si lo piensas, si lo pensáis, pues da para muchos dibujos, ¿no? Porque este verde, por ejemplo, pues, como digo, no lo voy a utilizar en 3 páginas, lo voy a utilizar en pequeñas cosas, un poco de pelo, de ropa. Entonces, bueno, se supone que tiene que durar bastante. Pero sí que es cierto que pensaba que iba a durar mucho más. Así que bueno, queda todavía por probar varias marcas. Los Pro Markers de Wilson & Newton, los Copy Chao, los Fine Color, los Touch 5. Así que bueno, más o menos no creo que sea mucho más que esto. Pero bueno, como conclusión, de estos 3 marcadores que he hecho, este es el que más ha aguantado, muy de cerca con los Ojuju y muy de lejos con los Touch Cool. Así que nada, artistas, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido, y recordad que tenéis análisis y reviews de todas las marcas en mi canal. Así que hasta la próxima.